Ayer el Tino visitó obviamente a sus pupilos, llegó muy tempranito a la casa de sus participantes, a darle a todo, darle consejos a Darling, llevarle sorpresas, a compartir con ellos. Y por supuesto cuando llegó la noche hizo su papel, el de acompañar a sus pupilos a lo largo de la pista. Lo cierto es que varios usuarios en redes sociales dijeron que esta... No fue una ayuda, sino más bien una distracción para el equipo Tino, ya que en vez de concentrarlo, los desconcentraba porque gritaba mucho. Y se atreven hasta decirle que fue la refisal de Darlene y de Sensei, cosa que obviamente no tiene nada que ver porque Darlene y Sensei tenían que concentrarse porque el único que estaba haciendo bulla no solamente era el Tino, en el público había un escándalo impresionante, pero muchos le atribuyen la pérdida al Tino porque supuestamente no supo guiar bien a sus participantes, a diferencia del pibe que lo hacía con calma, les decía, "Ahí están, ahí los tienen despacio, concéntrense." En cambio el Tino era muy muy más efusivo, lo que hacía que ellos sintieran un poco más de presión. ¿Ustedes qué opinan?